Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. El día de hoy tenemos un pastel terminado, decorado con rosas de buttercream. Este buttercream lo tengo aquí en mi tutorial, búsquenlo y pues espero que lo pongan en práctica. Sería este trabajo, está muy bonito este pastel. Sería un color entre rojo y marrón, más o menos. Y lo de arriba, le puse arriba como brillantitos que luce precioso, también aquí le da un acabado diferente a este pastel, ¿verdad? Esta medida sería un 9 por 4, este pastel. Ahora, el relleno es de buttercream con cajeta, tiene un sabor súper delicioso que también próximamente les estaré subiendo aquí un tutorial sobre ese buttercream que está sabrosísimo, riquísimo de cajeta. Y este que tengo aquí sería el mismo buttercream, el que es el que tengo aquí, que es el más firme, muy resistente, este buttercream para este tipo de trabajo. Y lo pintan, ¿verdad? Aquí para hacer este color como entre rojo marrón, yo utilicé el color morado y el color súper, súper rojo. Y queda una textura muy, muy bonito, que sería como este, ¿verdad? Pues espero que les guste, miren este trabajo. Es muy sencillo, es muy rápido de realizar este pastel, demasiado rápido y muy bonito. Es un diseño diferente, muy, muy bonito. De verdad que espero que les guste. Miren, aquí está, sería de puras rosas. Es con el tip, el 2D. Y el color, como les decía, para pintarlo sería el morado y el súper rojo, que sería el color lila, pues morado, morado y súper, súper rojo. Para darle esta textura, este bonito terminado, aquí está. Quería compartirles este trabajo terminado y pues me dejen sus opiniones, qué es lo que piensan, si les gustó, ¿verdad? Déjenme sus comentarios. Pues bueno, muchísimas gracias. Ya saben, si les gustó, pues háganle like, suscríbanse. Pues este tutorial está pendiente de cómo decorar tu pastel con buttercream de rosas. Está pendiente, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Nos vemos en el próximo video. Bye.